En Miami, los ciudadanos comienzan a prepararse para el arribo del recién formado huracán Isaías. Se eleva la demanda de las piezas de madera para proteger las ventanas. Ya se ha ordenado el cierre de parques públicos a partir de este viernes en la noche, así como playas y muelles. Revisen que tienen suficiente comida enlatada y por lo menos tres días de agua para cada persona en la casa. Además de todo lo que esté suelto en el patio, todo eso es un peligro. Lleve las ramas acortadas a lo, de, de los árboles a los basureros del condado. Si vive en una zona de, de marea, debe de tener un plan de evacuación. A este riesgo se le agrega una muy seria semana para Florida en la que durante tres días se superaron los registros de fallecidos por COVID-19, sin precedentes. Ya hay refugios adecuados para recibir a personas que deban marcharse de sus hogares por el peligro del huracán y además tengan sospechas de infección. Que tenemos que dar más pies cuadrados por persona porque el COVID-19 normalmente nosotros damos 20 pies cuadrados por persona en los refugios. Ahora, ahora también tenemos que tener máscaras para las personas que van a los refugios. También tenemos que tener antiséptico. Aunque Isaías es calificado como huracán, los expertos consideran que en su próximo paso en la península de Florida, los efectos a registrarse serán de tormenta tropical, pero aún representa un peligro. José Pernalete, Voz de América, Miami.